Al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es digno de toda alabanza, de toda honra, de todo poder, a Él sea la alabanza. Padre, te honramos, te glorificamos en este momento, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias porque tú eres merecedor de nuestra alabanza, te brindamos lo mejor de nuestras vidas. En esta hora, Señor, te adoramos y de la misma manera abrimos nuestro corazón para que tu palabra ministre nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, despeja cada mente, cada corazón, Señor, para que todos seamos receptivos a tu bendita palabra. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y a ti te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Muy bien, tome su lugar en esta hora. Bienvenidos a la casa del Señor. En esta hora queremos darle la bienvenida a toda la gente que nos visita. We want to welcome everyone that visits us this morning. Queremos saludar a todos los que nos escuchan a través de la radio. We want to greet everyone who listens on the radio. Y todos aquellos que nos ven a través del internet en cualquier lugar donde nos estén viendo. And those who see us through the internet anywhere they're at. Somos Centro Cristiano Roca de los Siglos aquí en Puerto Arturo, Texas. We are Christian Center Rock of the Ages here in Port Arthur, Texas. Muy bien, así que vamos a estar entrando a el tema de esta hora. Let's go into today's sermon. En este momento vamos a darle continuación al tema anterior. This morning we're going to continue last week's sermon. De la serie de sermones Nacido para Vencer. Of the series of sermons called Born to Reign. El del tema número 9, vamos a dar la segunda parte. Lecture number 9, we're giving the second part. Titulada José Salvó a Su Mundo. Titled Joseph Saved His World. Amén. Vaya conmigo a Génesis capítulo 41, versículos del 55 al 57. Go with me to Genesis 41, verses 55 through 57. Dice la palabra: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. The Bible reads, the famine began and the people cried to Pharaoh for food. Pharaoh said to the Egyptian people, go ask Joseph what to do. There was famine everywhere, so Joseph gave the people grain from the warehouses. He sold the stored grain to the people of Egypt. The famine was bad in Egypt, but the famine was bad everywhere, so people from the countries around Egypt had to come to Joseph in Egypt to buy grain. Amén. Vamos a ver, en el tema anterior estuvimos viendo diferentes aspectos de la vida de José que se asemejan con la vida de Jesucristo. Last sermon, we saw various things in Joseph's life that were the same as Jesus. Dijimos que existen por lo menos unas 100 circunstancias que son muy parecidas en la vida de José con la vida del Señor Jesús. We said there are about 100 circumstances in Joseph's life that are similar to Jesus' life. Así que vamos, dijimos, a darle esa continuación y vamos a ver en este momento cómo José es exaltado. Vamos a ver a José y su exaltación. So we're going to continue this morning and we're going to see how Joseph was exalted. Si usted recuerda, en una ocasión José fue puesto en la prisión, ¿lo recuerda? If you remember, Joseph was put in prison. Do you remember? Bueno, en su tiempo debido es sacado de la prisión. Well, in the right time he was taken out of prison. Nos dice Génesis capítulo 41, versículo 14 en su primera parte. Genesis 41, verse 14 in the first part. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. So Pharaoh called Joseph from the prison. The guards quickly got Joseph out of prison. Así que José es sacado de la prisión y es llevado ante Faraón. So Joseph is taken out of the prison and taken before Pharaoh. Ahora vamos a ver la semejanza en este caso
con José y el ejemplo con Cristo Jesús. So let's see the similarity here in the example of Joseph and Jesus Christ. Mire, desde la antigüedad la muerte la podemos describir como aquella que tendía su reja, su prisión, para encerrar al individuo. Cuando el hombre moría, lo encerraba. In the old times, we can see that death caused a fence around the person. Ahora, cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, when Jesus dies on the cross, es bajado de la cruz, he's taken from the cross, y es puesto en una tumba. Estamos aquí en esa hora. And he's put in a tomb. Amén. Ahora, después que es puesto en la tumba, se le pone una gran piedra en la entrada. After he's placed in the tomb, they put a big rock in the entrance. La tumba en sí es la prisión, por así decirlo, del individuo, donde quedará ahí su cuerpo por siempre. The tomb is in essence the prison of the man that's going to lay there. Mas sin embargo, a diferencia del Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? But the difference is that Jesus Christ, the Bible says on the third day, amén, he came back to life. Ahora el Señor Jesús se levantó de entre los muertos y salió de la cárcel y vive para siempre, jamás. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta hora? Jesus came out of the prison, out of his tomb, and he lives forever. Mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 18. Let's see what Revelation says in chapter 1, verse 18. Y el que vivo, hablando el Señor Jesucristo, él mismo dice, el que vivo y estuve muerto, ahí está, estuvo en la tumba, estuvo encerrado en esa prisión, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y fíjese lo que dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Una vez más, hermanos, Dios tiene el control de la sociedad y del mundo entero. Amén. It says, I am the one who lives. I was dead, but look, I am alive forever, and I hold the keys of death and Hades. Gloria al Señor. Ahora, porque Cristo vive, because Jesus lives, nuestra salvación, our salvation, está garantizada, is guaranteed. Nuestra vida eterna, our life, our eternal life, está asegurada. Is assured. No le puedes dar un aplauso al Señor. Can you give him a hand clap? Porque Él rompió las llaves de la prisión de la muerte. Because he broke the keys of the death, y se levantó y vive. And he rose and lived. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver en segundo lugar cómo José fue exaltado. Let's see in second place how Joseph was exalted. Vamos a ver en Génesis 41, versículos 40 y 41. We're seeing Genesis 41, verses 40 and 41. Dice, tú estarás sobre mi casa, hablando acerca de José, dice Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. It says, I will put you in charge of my country, and the people will obey all your commands. I will be the only one more powerful than you. Pharaoh said to Joseph, I now make you governor over all of Egypt. Así que de la noche a la mañana dijimos, José pasa del pozo al palacio. From night to day, Joseph goes from prison to the palace. Amén. Ahora es elevado a una posición de primer ministro de la nación. Now he is exalted to a position of prime minister of the nation. No había otro mayor. There was no one greater. Con excepción del faraón. Except the pharaoh. Se le dio un anillo, faraón le dio un anillo. He was given a ring by Pharaoh. Que representaba autoridad. That represented authority. Una cadena que representaba su nueva riqueza. A necklace that represented his new richness. Una túnica nueva, fina. A dress. Que simplemente significaba que su labor como esclavo había terminado, no más esclavo. Amén. That showed that his work as a slave was over. He was no longer a slave. Así que él cambia de la prisión, ahora viene al palacio, dijimos. He changes now from the prison, he came to the palace. Él es exaltado. He is exalted. De la misma manera, el Señor Jesucristo, the same way Jesus Christ, ha sido exaltado por el Padre Celestial. Has been exalted. Amén. By the Heavenly Dale el aplauso Father. Al Señor. El Padre, dijimos, ha exaltado a Jesucristo hasta lo máximo. The Father has exalted Jesus Christ to the maximum. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Philippians 2, 9 through 11. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aleluya, amén. It says, so God raised them up to the most important place and gave him the name that is greater than any other name. God did this so that every person will bow down to honor the name of Jesus. Everyone in heaven, on earth, and under the earth will bow. They will all confess Jesus Christ is Lord, and this will bring glory to God the Father. Amen. Así que la palabra que usamos aquí es exaltado. Dios lo exaltó. The word that we're using here is exalted. God exalted him. Y la palabra exaltado significa, mis hermanos y amigos, and the word exalted means elevar al más alto rango. No hay algo más que eso. Más allá ya no hay. To elevate to the highest rank, there's nothing higher than that. Significa elevar al más alto rango y poder también para elevar a la suprema majestad. It means to elevate to the highest rank and power to raise to supreme majesty. Dios ha levantado a Jesucristo a un lugar. God has lifted Jesus to a place donde no hay otro más grande que él en todo el universo. Where there is no one greater than him in the whole universe. Ahora, el día de hoy, now today, los ángeles le exaltan. The angels exalt him. Los santos en gloria le exaltan. The saints in glory exalt him. Y tú y yo en el día de hoy le exaltamos como Rey de Reyes, as King of Kings, y Señor de Señores. And Lord of Lords. Vamos, apláudele. Él es exaltado, él es rey. Él es el Señor. He is the Lord. Aleluya. Así que al igual que José, la autoridad que tuvo José en el reino, just as Joseph had the authority in the kingdom, Jesucristo posee todo poder en el cielo y en la tierra. Jesus has all that power. Amen. In heaven and here on earth. Mateo capítulo 28, Matthew chapter 28, versículo 18. Verse 18. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Toda potestad, como dijo el Señor Jesús, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿No se alegra usted por ello? No, usted le da la honra y la gloria al Señor. Vamos, apláudele. Él es digno de toda honra. Por eso cantábamos ese canto. Él es digno, recibe toda honra y toda gloria. That's why we sing that song. He deserves all glory and all honor. Amén. Ahora vamos a ver, ahora hermanos, vamos a darnos cuenta que José fue puesto en el trono. We see that Joseph was put on the throne. ¿Dónde fue puesto José? Where was he put? En el trono de autoridad y poder. Ahora, Génesis capítulo 41, Genesis 41, versículo 41, verse 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Dónde fue puesto José? Sobre toda la tierra de Egipto. Pharaoh said to Joseph, I'll now make you governor over all of Egypt. Veamos. A José se le dio el trono. To Joseph, the throne was given to him. Por medio de otro, o sea, el faraón le dio el trono. Through someone else, Pharaoh gave him the throne. Se le dio poder. He was given power. Para gobernar. To govern. Por orden del faraón. By order of the Pharaoh. ¿Dónde se sentó José, dijimos? Where did Joseph sit? We en el trono. On the throne. Ahora, de la misma manera, el Señor Jesucristo también se ha sentado en el trono. The same way Jesus Christ has also sat on the throne. Se ha sentado con su Padre en el trono. He has sat with his Father on the throne. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Let's see what Revelation chapter 3, verse 21 says. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. I will let everyone who wins the victory sit with me on my throne. It was the same with me. I won the victory and sat down with my Father on his throne. Qué linda palabra. ¿No se emociona usted por ello? What great word. Don't you get ¿No happy se emociona with this? Por ello? Don't you get happy with Aleluya. This? Aleluya. Al que venciere, ¿qué dice el Señor Jesús? Yo le daré que se siente conmigo
en mi trono. Who wins the victory, Jesus says, I will give you to sit with me on my throne. Así como yo he vencido, just as I have won, y me he sentado con mi padre, and I have sat with my father, en su trono, on his throne. Aleluya. Así que, ¿dónde está el Señor Jesús el día de hoy? So where is Jesus Christ right now? Él está sentado, he is sitting, en el trono, on the throne, a la diestra, on the right hand, de Dios Padre, of Jesus, amén, of God. Sentado a la diestra, sitting on the right hand, de Dios Padre, of God the Father. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebrews chapter 1, verse 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, mire lo que dice la palabra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya, amén. Gloria a Dios. It says the Son shows the glory of God. He is a perfect copy of God's nature, and he holds everything together by his powerful command. The Son made people clean from their sins, then he sat down at the right side of God, the great one in heaven. Aleluya. Estamos alabando al Señor en esta hora. Are we praising God this Amen. Morning? Ahora vamos a ver en cuarto lugar, podemos ver que a José también se le dio un nombre nuevo. ¿Qué se le dio a José? Un nombre nuevo. In fourth place, we can see that Joseph was given a new name. En Génesis capítulo 41, versículo 45, en su primera parte. Genesis chapter 41, verse 45, in the first part. Dice, y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea. Then Pharaoh gave Joseph another name, Zafnat Panea. Veamos que en llegando a Egipto, Faraón le cambia el nombre, que era muy tradicional en esa costumbre, en esa cultura. We see that when Joseph got to Egypt, Pharaoh changed his name, which was a custom in that culture. Ahora, ese nombre que le pone Faraón, now that name that Pharaoh gives him, tenía significado. Had a significance. Y nos habla acerca, and it talks to us about, de el libertador. The liberator, que en este caso José era su libertador por los sueños revelados que tuvo de qué hacer con la comida, el alimento en Egipto. Which in this case Joseph was the liberator because of the visions he saw. El nombre nos habla de un proveedor. The name talks to us about a provider. De un sustentador. Sustainer. Muchas cosas de este tipo significa ese nombre. Many things of this sort signifies this name. Mas sin embargo, veamos que su nombre representaba, but even though we see that his name represented, respeto. Respect. Su nombre representaba respeto. His name represented respect. Cuando la gente, mis hermanos y amigos, when people escuchaba este nombre mencionarse, heard this name mentioned, inmediatamente immediately se arrodillaban, they bowed down y saludaban and greeted Joseph. Amén. ¿Qué inspiraba? What inspired? Respeto. Respect. Debemos de entender que el Señor Jesucristo, de la misma manera, we should understand that Jesus Christ, the same way, se le dio un nombre, was given a name. Dios ha dado al Señor Jesucristo, God has given Jesus Christ, un nombre, a name, que es sobre todo nombre, which is above all names. Amén. Gloria al Señor. Seguro que sí, hermano. Vamos, apláudale. El Dios de la gloria le ha dado un nombre a Jesucristo, the God of glory has given Jesus Christ, que a name, es sobre todo which nombre, is above all name. Y vamos a leer una vez Filipenses más, vamos a leer una vez más Filipenses 2, versículo del 9 al 11. We're going to read again Philippians chapter 2, verses 9 through 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. It says, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at that name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. En base a ese nombre que ha sido dado sobre todo nombre, in base of this name that has been given above all other name,
hace de Jesucristo el único salvador del mundo. The only savior of the world. No un salvador más. Not one savior more. El único salvador del mundo. The only savior of the world. Aleluya, vamos, apláudele en esta mañana. Este Jesucristo es el que revela los secretos del corazón del hombre y la mujer. This Jesus Christ is the one that reveals the secrets of man's heart. Él es la vida abundante. He is abundant life. Él es la paz. He is the peace. Él es el creador del mundo. He is the creator of the universe. Él es el que lleva tus iniquidades. He is the one that takes your Él sins. Es tu salvador. He is your savior. Él es tu sanador. He is your healer. Él es tu esperanza. He is your hope. Él es tu gloria. He is your glory. Él es tu libertad. He is your Él liberty. Es tu eternidad. He is your eternity. Apláudale. Aleluya. Amén, maravilloso es Dios. ¿Está disfrutando esta palabra en esta mañana? Are you enjoying this word Dios this es bueno, morning? ¿No cree usted? God is good. Veamos ahora a José también cuando llega a Egipto. We see Joseph when he gets to Egypt. Se le da una esposa gentil, una novia que viene a ser su esposa gentil. Joseph is given a gentle bride. ¿Qué significa gentil? What does gentle mean? Que no era judía, no era del pueblo de Dios. She wasn't Jewish, she wasn't of God's chosen people. Génesis 41 versículos 45 en su segunda parte. Genesis 41 verse 45 on the second part. Dice la palabra y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. And it says, and gave him Asenath, daughter of Potiphar, priest of On, to be his wife, and Joseph went throughout the land of Egypt. Veamos que a esta novia prometida o esposa, we see that this bride to be, se le asignó a José después de que él es exaltado, cuando él es llevado al trono, entonces le es dada su esposa. This bride was given to Joseph. This bride was given to Joseph after he was exalted. ¿Estamos entendiendo este punto, mis hermanos? Are we understanding this ¿Cuándo point? Le es dada esta novia? When was he given this wife? Cuando él sube When he is exalted al trono. To the throne. Ahora, ¿sabía usted que existe la novia de Cristo Jesús? Now, do you know that the bride of Jesus ¿Sabe Christ que Cristo exists? Tiene su novia? Do you know that Jesus has a bride? Ahora, la novia de Cristo, recuerde, ha sido elegida por alguien. The bride of Jesus has been chosen by someone. Ha sido elegida por Dios. Has been chosen by God. Efesios capítulo 1, Ephesians chapter 1, versículo 4, verse 4. Dice la palabra, según nos escogió en él, hablando de Dios. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí describe su novia, su iglesia. And it reads, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. Así que fue elegida por quién dijimos? So it was chosen by who? Por el Padre. By the Father. Y ahora se le ha dado And now he is given a Jesucristo. She is given to Jesus Amén. Christ. ¿A quién se le ha dado esta novia? Who has been given this wife? A Jesucristo. To Jesus Christ. Dice Juan capítulo 6 versículo 37. John chapter 6 verse 37. Mire lo que dice el Señor Jesucristo hablando del Padre. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. And it says, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will not drive away. Así que al Señor Jesucristo se le ha dado esta prometida. So we see that to Jesus Christ, this promise. Y un día habrá las bodas del Cordero. This promise has been given, and one day we will be at the wedding. Aleluya, imagínese donde vamos a estar con Cristo Jesús. Imagine where we're going to be with Jesus Christ. Y estaremos con Él. And we will be with Him. Por toda la eternidad. For all eternity. ¿No se alegra usted? Aren't you happy? ¿No le emociona que usted sea la elegida? Que usted sea parte de la iglesia del Señor. Amén. Ahora, vamos a ver, hermanos, que a José también se le dio toda la autoridad en la tierra. We can see that Joseph was given all authority in the land. En Génesis 41:41. Genesis 41:41. Dice la palabra, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda
la tierra de Egipto. ¿Sobre qué le puso? Toda la tierra de Egipto. Pharaoh said to Joseph, I'll now make you governor over all of Egypt. Así que se le dio autoridad. ¿Qué se le dio? He was given authority. Sobre toda la tierra. Over all the land. Autoridad. Authority. Para gobernar. To govern. A todo el país. All the land. A su manera. The way he chose. Él era. He was. El gobernante. The governor. De la misma manera, al Señor Jesucristo. The same way Jesus Christ. Dios le ha dado. God has given him. Todo el poder. All authority. El Padre le ha dado. The Father has given todo him. Todo poder. All authority. Esto lo leímos ahí en Mateo 28, versículo 18. We read it in Matthew 28, verse 18. Donde dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. So he came to them and said, all authority in heaven and on earth is given to me. ¿Estamos aquí en esta hora? Are we here this morning? ¿Qué tiene Jesucristo en el día de hoy sobre todo el mundo entero? What does Jesus have over all autoridad. The land? Authority. Amén. Ahora, él tiene poder. Now he has power. Para salvar. To save. Tiene poder. He has power. Para restaurar. To restore. Tiene poder. He has power. Para juzgar también. To judge also. Amén. Pero también tiene el poder. But he also has de consolar al angustiado. Tiene poder de consolar, de traer paz al angustiado. He has power to bring peace. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver rápidamente, nos damos cuenta que Jesús también, de una manera importante, él intervino en las vidas personales de Egipto, en las personas en general. We can see that Joseph intervened in the lives of the people in Egypt. Génesis 41, Genesis 41, versículo 49, verse 49. Dice la palabra, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Joseph stored so much grain that it was like the sands of the sea. He stored so much grain that it could not be measured. Y el versículo 56 y 57 nos dice, in verses 56 through 57, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y que toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. It says, there was famine everywhere, so Joseph gave the people grain from the warehouses. He sold the stored grain to the people of Egypt. The famine was bad in Egypt, but the famine was bad everywhere, so people from the countries around Egypt had to come to Joseph in Egypt to buy grain. Así que, ¿qué hizo José, mis hermanos, en Egipto? So what did Joseph do in Egypt? Tomó el control general de los cultivos. He took control. Cada persona que tenía hambre, everyone who was hungry, de cualquier parte del mundo, of anywhere in the land, tenía que venir a ver a quién. They had to come to see who? A José. Joseph. Él los sustentaba. He sustained them. Él les daba vida. He gave them life. ¿A qué se nos asemeja José en este caso? What does this remind of? Al Señor Jesucristo. Of Jesus Christ. Amén. Veamos que el Señor Jesucristo, de la misma manera, we see that Jesus Christ, the same way, él interviene en la vida de su pueblo. He intervenes in the life of his people. Jesucristo, el día de hoy, Jesus Christ today, está intercediendo a favor tuyo en el cielo. He is interceding for your favor. Él conoce tus necesidades. He knows your necessities. Él siempre está presente contigo. He is always present with you. Está involucrado en tus vidas. He's involved in your en life. Tu vida. In your life. En más de mil maneras. In more than a million ways. Por ti, looking after ayudándote, you, helping you, socorriéndote, animándote. Aleluya. No alabo al Señor por ello. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver otra parte importante de la fase de José. We're going to see another important part of Joseph. Vamos a ver ahora a José y su salvación. We're going to see Joseph and his salvation. La salvación que él proveyó al mundo. De entonces. The salvation that he provided people in that time. Ahora veamos, cuando él es puesto en el trono, cuando él es exaltado, cuando él es levantado, cuando es sacado de la prisión y es puesto en el trono. We see that when he is exalted, when he's taken out of prison and put on the throne. Esa exaltación
lo lleva a un tiempo de una época de abundancia al pueblo de Egipto. That exaltation takes them to a time of abundance in the land of Egypt. ¿Estamos aquí, hermanos? La exaltación produjo un tiempo de abundancia, un tiempo importante de abundancia. This exaltation brought a time of abundance. Mire lo que dice Génesis 41:47. Genesis chapter 41 verse 47. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. During the 7 good years, the crops in Egypt grew very well. Así que cuando él es puesto en el trono, dijimos, ¿qué es lo que vino por causa de él? Abundancia. When he is placed on the throne, what happened in cause of him? They had abundance. Fue un tiempo de abundancia para toda la nación. It was a time of abundance for the whole nation. En el caso del Señor Jesucristo, cuando él es exaltado, in the case of Jesus Christ, when he is exalted, cuando Jesucristo se levanta de entre los muertos, when Jesus Christ raises from the dead, cuando él resucita, dijimos, entra a una nueva etapa en la historia del género humano. When he is resurrected, he comes into a new place in humanity. Ahí entra lo que el día de hoy le llamamos, that is where it comes in, what we call today, el tiempo de la gracia. The time of grace. El día de hoy, now and day, la gracia de Dios, the grace of God, está disponible, is available, para todo aquel que quiere, for whoever wants it. Todo aquel que busca, whoever looks encuentra, for it will find it. Todo aquel que tiene hambre, whoever is hungry, es saciado, will be filled. Todo aquel que desea un cambio en su vida, whoever wants a change in puede their life, venir a Jesús, can come to Jesus y encontrarlo, Christ, and find it. Hoy estamos viviendo, now we are living, en una etapa o época de abundancia espiritual. In an age of abundance, a spiritual abundance. De hace más de 2000 años que él se levantó de entre los muertos. Of over 2000 years ago that he resurrected. El Señor está bendiciendo Jesus a las vidas. Jesus is blessing the lives. Él está transformando corazones. He is transforming hearts. Él está redimiendo. He's redeeming. Él está salvando. He is saving. Él está sanando. He is healing. Él está trayendo paz a nuestra sociedad. He is bringing peace to our society. El Espíritu Santo está tocando la sociedad en el día de hoy. La Biblia, la palabra de Dios, está disponible para todo género humano. The Bible, the Word of God, is available for anyone. La iglesia el día de hoy tiene una libertad. Church nowadays has a liberty. Para testificar. To testify. Para hablar. To talk. El mensaje de salvación. The message of salvation. Qué bendición. What blessing. Estar viviendo, living, en esta época, in this age, tan importante, so important, de la historia de la iglesia, in the history of church. Qué importante, what important, haber nacido, being born, en este tiempo, in this time. Alábale en esta hora, praise him this morning. Gloria a Dios, qué privilegio, what privilege, disfrutamos el día de hoy, we have nowadays. Ahora, de la misma manera, la exaltación produjo abundancia por 7 años. Now, this same way, exaltation produced abundance in these times. Pero después, esta misma exaltación, después de 7 años, but this same exaltation after 7 years, es seguida por un tiempo de hambre ahora. Is followed by a time of famine. Los papeles son cambiados. The role is switched. Génesis 41, versículos 54 y 55, mire lo que dice. Genesis chapter 41, verses 54 through 55. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre. ¿Cuántos habían sido profetizados 7 años buenos? Y luego 7 años malos, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. ¿Dónde hubo hambre, hermanos? En todos los países. Mire lo que dice. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios. ¿Qué les dijo, hermanos? ¿Qué les dijo Faraón a todo el pueblo? Id a José y haced lo que él os dijere. ¡Amén! El Hijo de Dios, el Hombre de Dios,
Ahí dijeron, vayan con él, él les dirá qué hacer. It says, then the 7 years of hunger began, just as Joseph had said. No food grew anywhere in any of the countries in that area. But in Egypt, people had plenty to eat because Joseph had stored the grain. The famine began, and the people cried to Pharaoh for food. Pharaoh said to the Egyptian people, go ask Joseph what to do. Amén. Así que mi hermano, mi amigo, en esta hora estamos en la época de la gracia. Now and then we're in the age of grace. Estamos en el tiempo de abundancia espiritual. We're in the time of spiritual abundance. ¿Qué vino después del tiempo de abundancia? ¿Qué vino? What came after the time of abundance? Hambre. Famine. Después, mi amigo. After. De este tiempo de abundancia espiritual, after the spiritual time of abundance, donde hay oportunidad de ser salvo cuando tú quieres, where there's opportunity to be saved if you wish, donde Dios está disponible las 24 horas del día, where God is available 24 hours a day, de la misma manera como en el tiempo de José, just as the time of Joseph, el tiempo de abundancia espiritual, the time of spiritual abundance, tendrá su final, will have its final. For now. Y después de el tiempo de abundancia, and after the time of abundance, vendrá, it will come, el tiempo de hambre, the time of hunger. Cuando termine la etapa de la gracia, when the time of grace is done, cuando el rapto de la iglesia se lleve a cabo, when the rapture